a todos mis amigos de Información. Cruz Azul logró imponerse ante Xolos y se llevó la victoria. En este momento está de líder y durante esta jornada nadie podrá quitarlo del liderato. Rayados empató contra San Luis y dejó escapar la oportunidad de obtener su primera victoria del torneo. ¡Disfruten el video! Gol de Xolos al minuto 21. ¿Este será el fin de la racha ganadora de Cruz Azul? ¿Y quién lo decidió? Soy el único que decide. Muere. Todos los que vieron el Puebla versus Tigres. ¡Qué bien dormí! Víctima de la racha ganadora de Cruz Azul. Sí, sí, pega más que Ruger, güey. Vámonos que aquí. Monterrey jugando con 11. Monterrey jugando con 10. ¡Oh! Creo que ya subió de nivel. Pero mira nada más. ¡Qué maquinón! Sí, sí, ya lo vi. No te le quedes viendo, anda de lucido. ¡Mochingones! ¡Poderosos! Eso, papá. Así se habla, campeón. Sí. Usted. Ganó el super líder. ¡Ah, caray! ¡Soy yo! Muy bien. Monterrey iba ganando 2-0 al minuto 80. En menos de 10 minutos, San Luis empató el partido. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Cruz Azul vuelve a ganar y es superlíder inalcanzable. ¡Ey, Wazowski, déjanos algo! ¡Esos números son de miedo! Ah, sí, oye, no lo he notado. Azul lleva una racha de 5 partidos consecutivos ganando. ¿Pero cómo son buenos los conejos para pelear? ¡Mega inmortal, más fuerte que un dios! El semestre. Tú solo asistiendo a una clase. ¡Ya valió madre! La JUD contra Cruz Azul si no fuera por el poste. ¡Ay, me la dejó barata! ¡Jefa! ¡Mis Rayados siguen sin ganar! ¡No puedo creer lo inútiles que somos! Cabecita, con la cabecita. No, es un juego de palabras. ¡Cierra la boca! Te lo enviaré por la red. Y otro si no te molesta. ¿Sabes qué, América? Acabo de darme cuenta que con la victoria ante Xolos, este año sí es el bueno. No me digas. Cruz Azul vence a Xolos y se pone de líder del torneo. Esa es una amenaza a nivel Vengadores. Cruz Azul se coloca de líder y el América no puede alcanzarlo. ¡Cuidado, papá! ¡Aquí viene la chusma! ¿Por qué no les hace feliz mi éxito? Cuando juegas bien, y parece que este año por fin será el bueno. Estoy viendo mi futuro.
Cruz Azul juega un partido de liga. GNP Seguros. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Cualquier equipo, Monterrey, puntos. De nada, vuelva pronto. Cuando Cruz Azul se coloca como líder durante toda la jornada. ¿Quién eres? No lo sé. Cuando empatas el partido contra San Luis, ¿qué se sentirá perder? ¡Ya le estoy agarrando la onda! Cuando después de una larga racha sin victorias ibas a ganar, pero te empatan en 2 minutos. ¡Por qué no puedo hacer nada bien! Cruz Azul entra a la liguilla después de hacer un gran torneo. ¡Afición! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Recuerdo cuando me empataban en el último minuto como aquel pequeñuelo. ¿Quién, yo? Cuando van puros empates en la jornada 9 y Cruz Azul sí gana. ¡Esa es su política! ¡No la mía! Avísenle a Tigres que de visita también se vale ganar. Los 3 puntos valen lo mismo. Aquí no hacemos esas cosas. Por fin Tigres suma de visita. 1 punto de 15 posibles. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. No es por asustarte, pero en 8 días vas contra mí y traigo una racha que... ¡uf! ¿Tú crees que tengo miedo? ¡Pero no! No pensé que tuviera miedo. Solo estoy algo angustiado por no tener lo que necesito. Cholos de Tijuana al minuto 21. Cruz Azul podría perder el liderato de la Liga MX. ¿Quieres que me ponga rudo, Rayados a punto de conseguir su primera victoria del Clausura 2020. Minuto 85. ¡Patricio! ¿A dónde crees que vas? Solo estaba. No estaba. San Luis rescata el empate y evita ser el primer equipo en perder con Rayados en el torneo. ¡Puta, casi la cago! Cruz Azul suma 6 puntos en sus primeros 7 partidos de la Liga MX. Y pronto serán 7. ¿Qué quiere de mí, degenerado? ¡Ah, ya sabes lo que queremos! Cuando ya ibas a conseguir tu primera victoria con un 2-0 y en 2 minutos San Luis te mete 2 goles. ¡Lo perdí todo! ¡Me entregué a ti! ¿Qué más quieres? Voy a subcampeonar, como no lo puedes imaginar. ¡Un clásico! ¿Te gustó el video?
video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el @informasantw. ¡Nos vemos el próximo video!